Somos mujeres autoconvocadas de todos los territorios en conflicto, mujeres indígenas de todo el país en Argentina, que estamos ocupando de manera pacífica un ala del Ministerio del Interior, exigiendo que venga el Ministro del Interior a dialogar con nosotras, porque traemos denuncias, demandas y propuestas para nuestros territorios. Estamos sumamente preocupadas por la gravedad de la situación represiva, de las muertes que se extienden a lo largo de todo el país, del feminicidio indígena que crece, y queremos decir basta a esto. Y nos parece que no es una cuestión de gobiernos, es la cuestión de un Estado históricamente racista, que los gobiernos anteriores a este, como este, han sido criminales y genocidas. Y los que vienen, los políticos y los candidatos que vienen a disputarle el poder a este gobierno, tampoco hablan de la gente indígena y de los derechos a la naturaleza, de la agenda ambiental. Nos preocupa que la muerte se siga perpetuando como modelo de desarrollo económico. Estamos acá para decirle basta a tanta muerte a los territorios, a tanta muerte de los pueblos, y nuestra contribución al cambio climático es justamente emplazar una agenda que resguarde la vida. Señor Ministro del Interior Rogelio Frigerio, usted nunca jamás visitó los territorios. No sabe del dolor de nuestro pueblo. Hemos venido hasta acá, le damos la otra, y tenga una reunión digna y como corresponde con las mujeres indígenas de todo el país que estamos representando a nuestro pueblo. Esperemos que usted, señor Ministro, esté a la altura de las circunstancias. Y al pueblo argentino le decimos, no van a entrar en las urnas todos nuestros derechos y sueños si el pueblo argentino no empieza a asumir la plurinacionalidad de los territorios y a defender el derecho a la vida de los demás pueblos. Queremos que el pueblo argentino se movilice y nos acompañe. Es terrible lo que estamos viviendo. ¡Mari Chihuahua!